Noé. No. Vamos, señor, vamos. Noé, felicitaciones. Muchas bueno, gracias. No sé si hay algún caso similar de una directora técnica en Zapala. Hay en escuelitas, pero no sé si en Lifune. Bueno, termina el partido. Sí. ¿Qué división es la que tienes a cargo? Décima. Décima. Sí. Bueno, por lo que se vio, yo llegué a los últimos minutos, un partido más que entretenido, sí, ¿no? Sí, sí, bastante, bastante lindo. Por ahí siempre nos perjudican el arbitraje, dos penales que no se cobraron, pero la verdad que muy lindo. Yo siempre quiero que los chicos disfruten más que nada, así que y el apoyo de los padres siempre está, los chicos siempre están para uno también para ellos, así que no, más que contenta con el resultado porque han mejorado un montón también. Noé, más allá de tus conocimientos futbolísticos, porque sos además jugadora, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí. Y debes tener pasión por el fútbol. Sí. Acá estás también como una docente para inculcarle a los chicos, exacto, ¿no es cierto? Desde el comportamiento, sí, las actitudes. Sí. Recién ellos estaban protestando justamente, sí, por el arbitraje, exacto, ¿no? Sí, el respeto, más que nada. Que por ahí siempre van, claro, a haber injusticias, pero el respeto nunca se tiene que perder. Es como les digo, es como en la escuela. El profesor es el que te pone la nota, acá el árbitro te puede hacer ganar o perder un partido. Entonces hay que acomodarse a eso y callar la boca, porque si no nos perjudicamos nosotros. ¿Cómo surgió esta posibilidad de conducir el plantel acá en Unión? Me habló el profe Rafa, de la subcomisión. Sabía que yo había tenido equipos de fútbol antes, así que me dijo si quería formar parte. Y sí, contentísima. ¿Y contentísima. Desde cuándo viene tu pasión por el fútbol? De chiquita. Jovencita. Sí, ah, de chiquita, toda la vida, sí. Sí, de chiquita siempre estuve atrás de una pelota, me crié con mis hermanos, con mi papá, así que... Claro. Sí, de siempre, así que... ¿Y en Unión también tenés un grado, sí, de pertenencia? Sí, en Unión también. He jugado clásico, claro, también, todo. ¿Y seguís perteneciendo al plantel? Sigo perteneciendo, femenino, pero ahora tengo una lesión, así que estoy parada por un tiempo. Pero espero recuperarme para la Copa, así que vamos. Está a ver. Bien. Bueno, te deseamos lo mejor. Bueno, la verdad que gracias, es un hecho que entendemos que es inédito, pero sí, que está muy bueno. La participación de la mujer en el fútbol, ¿no? Gracias, muchas y gracias. Más como directora técnica, ¿no? Bueno, lo mejor. Muchas gracias, ¿eh? Adiós. Gracias y saludos a todos. Muy bien. Hasta luego. Bueno, hemos dialogado con Noé Troncoso, la directora técnica de la décima división del club Unión de Zapala.